Amigos, sean bienvenidos nuevamente a un video para el canal Arte Pesca. Aquí estamos lavando unos pescados, acabamos la pesca y aquí les dejo los videos. Lo que hay que lavar es esta baba, amigos, esta baba. Nunca los guarden con esta baba ya cuando los tengan amontonados, así como esta pesca. Entonces, ustedes le lavan toda esta baba para que el pescado se conserve, ¿no? Ahí lo meten a la hielera porque el pescado amontonado se calienta y si está un largo tiempo se les daña. Esta es mi pesquita de hoy. Esta es la pesquita del muchacho, solo de él nomás. Hemos topado un cardumen de corvinas. Y allá aparte tienen, el pana está lavando acá también unos pescados. Allá vean en la proa, como está lavando también unos pescados. Acá este corcho está casi lleno también, de pura corvina. Todo eso tenemos que lavar, ya que topamos los pescados. Y bueno amigos, veo que muchos ven mi canal y no se suscriben. Si me ayudan con una suscripción, eso me ayudará bastante para crecer, amigos. Seamos una familia grande y cada día más numerosa. Espero que les gusten mis videos. Espero seguir subiendo buenas pescas. Y espero hacer buenos tutoriales más adelante para ustedes, amigos, para que puedan hacer buenas pescas. Y bueno amigos, los dejo, se me cuidan, bendiciones, hasta un próximo video. Vean, Arte Pesca, primera vez que viene. Primera vez, Piña Machala y Zaruma. Piñas, Machala y Zaruma. Viendo los videos de Arte y Pesca, primera vez llegamos. Y coronaron. Don Artemán nos trajo aquí esta nueva experiencia, una linda experiencia, señores. Gracias, gracias amigo por venir también. Primer pescado del pana. Vamos a ver qué es. Pelealo, brother, pelealo, que aquí. Pelealo. ¿Qué es? Barbita, álzala. Vean amigos. Es el primer pescado del pana, un pardo. Ah, está lindo. Primera vez que viene a pescar el pana. A muéstralo, pana, acá la cámara. Bueno, vamos a buscar un más grande. Jala bonito. Eso es lo que se quiere, que jale. Ya te lo voy a echar, depende de lo que sea, te lo bague. Pero bague grande. Eso ya vale para el caldo. ¿Me ayudas con el chayo, brother? Porque está grande ya. Parece parvo grande o robalo. No, estoy. ¿Tenga chayo o los chayos? Sí. Contigo chayo o los chayos ya. Eso, bro, escucha, Temán ha sido el campeón. Temán ha sido el campeón de la chayada. Si paso viendo sus videos, pero más. Claro, vean amigos. Una buena corvina. La que andaba buscando salió. Qué linda corvina. Con el triple 2. Están por aquí las cholas. Pesca, pesca amigo. Justamente se le pegó al pana también, yo sacando mi corvina. Para que vean nomás que no es mecha. Pélala, brother. ¿El grande también? Pélala. Si te jala a ti, cuidado porque puede ser que se enreden. Están enredados, ya se me ponía, están enredados. Pásala. Dale al árbol de prueba.
Ya te la voy a chalear. Ahí viene, viene. Escorbina, escorbina. Ay, se enredó aquí. Juégala, juégala, juégala aquí. Juégala, juégala. No, 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 no la alce, no la alce. Déjala, déjala que la está jugando ahí nomás. No pasa nada. Tranquilo. De ahí ya le chaleo yo. Compa. Grave, para acá, para acá. No, no puede ser el mismo, dale chance. Suéltale, suéltale, brother, suéltale, suéltale. Están enredados. No. Bien, bien, muchachos. Bien, bien, bien. Qué buena, buena, buena. Bien, buena, buena. Chócala, chócala. Chócala, 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 chócala. Buena pesca, amigo, buena pesca. Dos al toco. Al toque, dos al toque. Doblete, señor, doblete. Uy, uy, uy. Topamos unas corvinitas por aquí. Sí, tendrás cuidado la. Ya, ya la alzo, ya la alzo. Ya la alzo. Está bien comido. Espérate, espérate, estás enredado con la mía. ¿Estás? Sí, estás enredado. Tranquilo. Belleza, corvina. Nuevamente. Pesca ya. Pesca ya. Doble, doblete, doblete. Doblete, doblete. Brother. Suave, suave, brother. No te la enredes en la mano. No te la enredes en la mano. Una mancha, corvinas. Ya te voy a ayudar. ¿Te ayudo? Álzala, 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 bro. Álzala, que se desquieta. Chócala. Sí. Esa es mi pana. Vamos ahora a mi pana acá. Peleala, peleala, brother. Estos pollos, como los hago pescar. Vea, arte pesca, arte pesca. Y creo que tengo otra. Tengo prendido una acá ya solito de Nilo. ¿Se me está llevando Nilo? Sí, ahí tengo prendido uno, amigo. Ahí la traigo. Ven, amigos. Tengo otra que es el Nilo botando. ¿Tienes otra? Se soltó, se le soltó el pana. Belleza, belleza. Arrecho. Ve, otra el pana, otra. Dos. Peleala, brother. Aquí se endura, muchachos. Amigos, primera vez que vienen y están con suerte. Todos tienen corvinas ahí. Yo tengo. Eso, brother. Aquí se enduran, muchachos, aquí se enduran. Tengan cuidado, están enredados, creo. Pero creo. Ya se enredan. Eso, brother. Peleala, ñoño. Son grandes. Ya te voy a meter el chayo. Eso. Yeah. Yeah. Hey, hey, me puta. La ya está más grande, espérate, te la voy a alzar. Buena, compita. Bueno. Corviniza, muchachos. Me arrancó. Se arrancó. Desculpen el chayo, ya porque se está maltoncita. Es la corviniza, amigos, miren. Están los muchachos que no se van a sacar. O deja, ya la subo. Sí. Es un cardumen. Ármale, brother, y tírale para que sigan sacando. Pues esto no es. Esto es como llegar Navidad. Llegaron las Navidades aquí, chupadores. Peleala, brother, peleala.
¡Lora! ¡Echa, echa, echa! ¡Alza, alza, alza! No sé, ustedes lo tienen. Estoy matándolos con... Estoy matándolos con el cuchillo ya. Pelea, pelea, la broma, pelea. La mato porque si no zapatea mucho y enriega los nylos aquí en el bote. Pelea, 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 pelea. Ya lo hice, mira, vete, ¿qué tal? Sí, sí, está bien, está bien. Tírale, mano, ahorita. Ay, se me va. Son animales grandes. Tira, yo tira. Es. Para poder sacarle esa. Se lo soltó el pan. Aquí tengo una. Esta lora nos aloca en las corvinas. Casi me escuchaste. Mira, está robada, salen. De ahí tiene el otro pan. De ahí, pues. Claro, puta. Grábala, grábala. Ah, está robada, salen las corvinas. ¿Ahí la estás peleando todavía? Sí. Peleala, peleala. No, ah, rodando nomás. ¿Qué, se soltó? No, lo tengo. Acá. Ah, no, cardumen, pero nunca he visto un cardumen así. Sí, ahí viene. Arráncale. Viene. La sube así como yo la subí. Aguanta, toma. Ve, tengo otra. Che, soltó, se soltó. Se soltó, Diosito. No quiero ni apagar la cámara, mejor. Soltó. Vamos, vamos, vamos. Ahí se pegó otra. No quiero dejar de grabar. Ya saben, amigos, arte pesca, arte pesca. Ojalá no se suelte, ya se me aflojó una. Vamos, vamos. Vamos. Esto es una locura. Sí, es una locura. Cuando hay pica, hay pica. Esto no es todo, así que aproveche. No, aquí está Lora. Ay, mija, estás brava. Y yo sin fuerzas ya. Se le pegó el otro. Eso. Linda, linda corvina. Vamos, vamos, muchachos, vamos, endúrense. Y desenríense, no se enríen mucho. Yo ya voy como 7 corvinas. Vean, amigos. Qué belleza, ¿no? Sí, puta, cuando hay pica es una belleza. Alza la brother. Ya te la voy a alzar, Ojalá no se suelte. Ya está. Belleza, amigos, belleza. Cardumen de corvinas. Todavía está enredado con mi línea. Miren. Ay, se la llevó, creo. Uf. Se la llevó. Se la llevó la corvina. Lo llamé a la lorita para que pesque también, porque está el cardumen. Que aproveche. ¿Cuántas da, pana? ¿Cuatro? Cuatro, sí. A ver. Tengo. Ahí tiene. Pelea. Pelea.
Peleala, brother. Estos pollos. Vamos. Eso, sujétala, sujétala. Sujétala. No, no, cuidado, cuidado, está enredado, está enredado. Sal, sal. Ah, tengo otra. Tengo otra, muchachos. Otra corvina. Está la mancha, muchachos. Vamos, vamos. Endúrense. Cuidado, brother, sácale y bota. ¿Se te zafó? Sí. Ojalá no se me zafe esa. ¿Qué haces? ¿Te prendió? Sí. Chévere, chévere. Está pesada. Estoy sin fuerza ya. Sí, güey, güey, saca la madre. Sí, saca el ancho. Está, jale, jale, corvinas. Ya no tengo de poner. Ya no. Perdóname, corvinita. Yo también tengo una aquí. Tienes otra, jala, 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 pelea. Endúrate, brother. No ríes en la mano, no te ríes en la mano, no te ríes en la mano. Eso, brother, endúrate, endúrate. Está mi línea enrascada, ya tengo que cambiarla. Eso, brother, álzala, álzala, álzala. Eso. ¿Qué se te soltó vos, brother? Sí, se me soltó a mí. Se sueltan los corvinos. Tengo que cambiarle esto, ya está lascado. Pues se me fue el plomo, güey. ¿Se te fue? Voy a armar una rapidito la línea, porque si le dejo así, esto se rompe. Tienen que tener práctica, amigos, porque cuando hay un pique así, hay que aprovechar. Se le pegó, miren, otro pan. No, ¿es este es, no, es este loco. Ay, güey. Sácalo. Ay, güey. Ay. ¿Se te aflojó? Oye, más que están grandes, Lorita. No hay que dejar que se vaya el cardumen, sigan sacando, muchachos. Ya tengo casi armado la línea. Otro peso. No está bien. Qué desgracia. No, no digas huevadas, Lora. Sácate una, vas a ver. A mí también se me aflojan, pero... Y a mí dos también me van a aflojar. Que se aflojan los pescados. Una verdadera locura. Ya tengo casi mi línea, ya tengo casi mi línea. Cuídate, pica. ¿Cómo van sacando? ¿7? Sí, creo. 3, 6, 7, sí, 7, 8. La verdad que me he cansado jalando a ese animal. Vamos a ver. Pesca, pesca, amigos. Compañero, se le pegó. Tiré mi línea, aquí se me pegó otra también. Pelea la, brother, pelea. La buena estrenada se dieron aquí. Primera vez que vienen y la pegan. Sí, 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 está pegado con él. Dale, dale, Nilo, dale, Nilo. Suéltalo nomás. Suéltalo. Sí, suéltalo. Suéltalo porque se me lleve. Aquí tengo pegado. No, se me soltó. Sí, está con la corvina. Ay, esta bolsita. Se arrancó. Ha estado topada. Ha estado topada. Ya, muchachos, no, no se lamenta. Arma, arma, arma y saca otra, saca otra. ¿De dónde tienes tú, Nairo? Sí, sí, sí. Armen y saquen otra. O del Nairo más grueso. Sí. Del Nairo más grueso.
grueso, así que... Sí, sí, del nylon gruesito ponle para que no se les arranque, para que aguante más. ¡Qué locura! ¡Qué locura, mi gente de pesca! Bueno. Cuídale con el plomito. Ya, ya mismo se van también. Amigos, cuando haya este clase de pique, intenten aprovechar lo máximo. ¿Cuántos tiene usted? Dos, tres... ¿Tiene siete? Ocho. ¿Ocho? Sí. Diez, dos... A más luego las contamos. Acá tengo tres, dos, cuatro, tres, siete. 19 por mí. Se abrió el cardón. Sí, ya se calmó ya. Sí. Pero por aquí. Y nadie, en todito los botes por allá, Lorita. Estas están por aquí nomás, Lorita. Estamos bien cuadrados aquí. Ah, ya, es que el viento no está regresando. Más acá está la huecada. Sí, más allá está. Es que ahí están, que brinca. ¿Por qué? Allá está que brinca, mira, ya brincaron dos. No son lisas. Ah, son lisas. Sí, el viento. Es que allá estaban estaba en plena huecada, Lorita. Es que no, es que eso no se trata de aprender. Es que, amigo, estamos sacando ya unos más porque la pesca ya tenemos. Vean, tenemos la pesca y sacando unitos más para irnos, que haya marea para llegar a la casa. Parece que es, ve una corvinita pequeña. Otra corvinita. Siguen saliendo las corvinitas. Buena, buena. Bueno, estoy cansado de tanto jalar corvina. Mi pana, primera vez que viene. Primera vez con arte y pesca. Primera vez y corona. Excelente experiencia. Bueno, bueno.